Hola, hola, probando, probando, probando. Hola, hola, probando. Thank you.
estado bicheando por allí. Es la última actividad del día, así que espero que la disfrutéis muchísimo. Muchas gracias a los asistentes. Y bueno, he querido priorizar un poquito los videojuegos indie, ya que es lo que vamos a tocar hoy, el tema del que estamos hablando. Es verdad que también he metido otros temitas, pero sobre todo lo que vais a escuchar aquí va a ser indie. Espero que os guste mucho. Y bueno, si no me conocíais, aquí tenéis mi nombre. Está un poco escondido ahí debajo del piano del guitar. Pero bueno, soy Magape/Pianist. Y lo primero, pues dar muchas gracias a la organización de Guadalindi por contar conmigo. Y ya está, a disfrutar la música, ¿no? Pues vamos a empezar. Muchas gracias. Hola, ahora sí. Hemos empezado con un poquito de música de Stardew Valley, pero no es lo único que traigo. Y en la siguiente necesito vuestra colaboración, si os apetece, y si no, tampoco pasa nada, porque yo sola me lo guiso todo. Pero si queréis participar, estáis completamente invitados. Vamos a coger una guitarrita. Y es que vamos a tocar un tema en el que si queréis podéis llevar el ritmo, ¿vale? Os voy a decir cómo está el ritmo. ¿Vale? Perfecto, lo tenéis, lo tenéis. Pues cuando empecemos, podéis hacerlo y ya está. Lo que queráis durante la canción. Muchas gracias, espero que os guste. ¡Vamos allá! Build that city on a hill.
the sky. That wall until it's done. Gonna build that wall until it's done. But now you've got nowhere to run. So build that wall and build it strong. Un aplauso para el público, por favor. Muchas gracias. Creo que os he dejado un poco los dedos mal, ¿eh? Quizá debería haberos dicho que hicieras palma o algo, pero... Muchas gracias por seguirme el rollo. Vale, pues la siguiente canción va a ser un poquito con... Voy a mirar esto bien, por si acaso, efectivamente. Voy a empezar con el piano, pero después voy a pasar ahí. Así que, pues ya está. No digo más. De hecho, no es solo una canción. Pero bueno, ya espero que reconozcáis los temitas. Vamos allá. Thank you.
Muchas gracias. Bueno, espero que os haya gustado este remix de canciones de videojuegos. Hemos empezado con un poquito de... ¿Se me ha ido el nombre? Pero bueno, no, Stardew Valley no, digo el medley de ahora. Os lo voy a decir ahora mismo. Battle Block Theater, ahí está. Después hemos hecho un poco de Blasphemous, que no podía faltar hoy. Y hemos terminado con Megalovania. Pero ahora vamos a continuar con otro tema... que es así otra vez cantado, pero no os preocupéis que esta vez no os voy a hacer nada. vamos con un poquito de Hades, el tema de Eurídice, así que espero que os guste mucho. Vamos allá. Muchas gracias. Ok, viene mi momento favorito. Vamos a hacer un poquito de memes. A ver si los reconocéis todos. En concreto son de Pokémon. He recopilado memes de Pokémon. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Así que estos memes los vamos a hacer con el Keitar otra vez. Y espero que os guste mucho. De hecho, hay un guiño a la Málaga Llama, así que espero que os guste.
Ahora. Tengo la manía de cerrar el micro. Espero que os haya gustado los memes. Bueno, no me voy a sentar porque vamos a continuar con un videojuego indie que yo creo que os va a gustar. Así que vamos para allá. Thank you.
Hoy he hecho brazo, ya no tengo que ir al gimnasio más, ¿eh? Vale, voy a repasar el orden, porque efectivamente nos vamos con tremendo loop. Creo que vamos bien de tiempo. Sí. Vale, pues nos vamos con tremendo loop de el juego Persona. Voy a ir construyendo la canción poquito a poquito, ¿vale? voy a preparar antes la base de percusión, eso sí, antes del vídeo, porque bueno, el vídeo es un GIF, tampoco me he flipado mucho. Y vamos a hacer un poquito de improvisación aquí, así que espero que os guste. To hide.
Un poquito de Persona 5 nunca viene bien. O sea, nunca viene mal. Madre mía, la diselia, ¿eh? Ok. Creo que tenemos, todavía tenemos. Tenemos. Llegamos, gente, llegamos. Llegamos a hacer todas las canciones. Estoy muy orgullosa de mí misma. Vamos. Vamos. Vale, pues vamos a continuar con un pequeño medley de Sonic que va a ser la última cosa que haga con el Keitar. Y vamos a terminar con un medley de canciones de indie en piano y tranquilitas, ¿vale? Así que muchas gracias por haber estado por aquí. Que ya sabéis que Guadalindi ojalá repita. Yo estaré por aquí seguro 100%, ya sea aquí en escenario o por ahí por las callecillas. Y que ya está, que muchas gracias a todos y vamos a disfrutar la música, ¿no? Vamos. Disculpa que tengo que enchufar esta cosita. Dame un segundito.
Chica, qué lío de cables, ¿eh? Bueno, ahora sí que sí, vamos a ir con el último temita, que no es un temita en realidad, es una mezcla de tres, que espero que os guste mucho, que es un medley de canciones de videojuegos indie, y son tranquilitos, pero son muy bonitos y no podían faltar. Así que nada, a disfrutar.
me tengo que agachar, que si no el micro no sube, ¿vale? Pero muchísimas gracias. Muchas gracias al Guadalinti, no quiero irme más de tiempo porque me he pasado 5 minutos, pero bueno, aquí tenéis mis redes por si queréis echarle un vistazo, estaré seguramente en un futuro por Málaga y alrededores, y espero que Málaga y a mi Guadalinti nos volvamos a ver, seguro que sí, y ya está, que espero que hayáis disfrutado del evento y cada uno a su casita. Muchas gracias. Hola, lo ha dicho estupendamente. Con esto damos por concluida la primera edición de Guadalindi. Muchísimas gracias a todo el mundo por venir. Un fuerte aplauso a Magape y a todas las personas que hemos venido, a todos los stands y a vosotros mismos.